Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa En Su Parche TV. Hoy tenemos un programa súper especial, muy dedicado a la nutrición, a la vida saludable, para que todos aprendamos un poquito más de todo eso. Pero no puedo iniciar sin antes darle la bienvenida a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lau, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, para todas las personas que se conectan con nosotros. Así como tú dices, hoy tendremos un programa muy especial enfocado en la vida saludable y la nutrición. Y para hablar un poquito más acerca de esto y para ampliar ese tema, nos acompaña un chico emprendedor e influenciador amante de la vida saludable. Él es Edison Corrales y le damos la bienvenida. Edison, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nosotras estamos súper felices de que estés acá acompañándonos y compartiendo un poquito acerca de toda esta vida saludable, de la nutrición y todo ese tema que es tan importante. Pero empecemos hablando un poquito de tus inicios. Tú eres un chico amante del ejercicio, de la vida saludable. ¿En qué momento decides encaminarte por este tema y enfocarte en esto? Pues yo creo que desde siempre quise tener un emprendimiento propio. La verdad nunca me sentía conforme teniendo horarios de trabajo y siempre quise como dar un aporte diferente a la sociedad y quería tener como la parte de la juventud pero generando empleo. Entonces comenzamos pues con el tema de alimentación saludable y este me llevó al tema del ejercicio. Entonces como ambos van de la mano empezamos como a direccionarnos en este camino. Perfecto. Edison, yo quiero saber qué significa para ti llevar un buen estilo de vida, qué significa esa frase que quizás muchos que están enfocados en el mundo del ejercicio, la vida saludable, la mencionan tanto. Sí, es que yo creo que muchas veces se tergiversa un poquito la información porque creemos que solo llevar una vida saludable es vernos bien, pero creo que eso conlleva demasiadas cosas, el tema mental, el tema de la salud, el tema de la alimentación. Creo que todos esos forman un paquete completo que es el que hace que todo ese sistema o dé resultados o realmente no los dé. Súper. Edison, cuéntanos qué recomendaciones le darías en el momento a las personas que quieren entrar en este estilo de vida, empezar a hacer ejercicio, empezar a mejorar su alimentación, pero que no caigan en excesos, porque muchas veces uno cae en ese error, como que ya empieza a hacer demasiado ejercicio o no come. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a las personas? Yo creo que uno de los primeros es que sean constantes. O sea, la verdad, para obtener resultados tenemos que tener una serie de pasos y ser constantes para cumplirlos. Y no solamente con el tema del ejercicio, también con el tema de la alimentación y con los hábitos de vida saludable, que es un tema que está de moda y de ahí nace pues mi empresa. Súper. Edison, bueno, sabemos que tienes un emprendimiento bastante exitoso, hemos visto publicaciones en redes sociales, hemos tenido la oportunidad pues como de conocer un poco tus productos, pero queremos saber de qué se trata como tal. Claro que sí, mira, Pro Vegetal es como tal una planta de alimentos saludables, la cual tenemos ubicada en la América. Contamos con registros sanitarios y contamos con todo el tema INVIMA en regla, tenemos todas las certificaciones y demás. Tenemos una línea de producción de más de 20 productos, pero en este momento nos encontramos posicionando nuestra marca estrella, que son las cremas de maní. Súper. ¿Cuál crees que es tu factor diferenciador? El factor diferenciador de tus productos, eso que hace que las personas lo compren y que esté teniendo tan buena acogida actualmente. Bueno, nosotros nos encontramos un mercado que viene en crecimiento a nivel, digamos, a nivel mundial, y en Colombia apenas está dando unos pasos. Entonces encontramos que este tipo de productos empezaron a tener una acogida muy grande después de la pandemia, que es cuando nace nuestra empresa, hace 2 años y medio aproximadamente. Entonces nos dimos cuenta del boom que venía, empezamos a buscar productos que fueran muy populares y empezamos a abordarlos y a venderlos. Pues realmente nosotros comenzamos el proyecto en la cocina de una amiga. Súper. Y hoy tenemos nuestra propia planta de producción. Entonces el valor diferenciador yo creo que es la historia desde donde comenzó nuestra empresa, aparte de que tenemos unas texturas muy diferentes a las que hay en el mercado, unas combinaciones diferentes y estamos buscando seguir innovando en este tipo de productos. Así es. Genial. La verdad sí es muy ingenioso el producto. Edison, bueno, nosotros queremos saber cuál es tu rol dentro de la empresa. Sabemos que eres como ese pilar dentro de Pro Vegetal, pero me imagino que tienes un equipo detrás de todo eso. ¿Cómo hacer para que todo salga perfecto? Pues yo creo que por más dinero que tengas, por más estructura, infraestructuras que tengas, sin un equipo de trabajo sólido, todo proyecto tiende a caerse.
Entonces, en este momento tenemos 8 o 9 personas en nuestro equipo de trabajo. Yo me encargo de direccionar a cada uno de ellos, porque realmente cuando emprendes tú eres contador, tú eres abogado, eres vendedor, produces, pero tenemos personas que nos apoyan en la planta de producción. En la parte comercial tenemos 3 personas haciendo activaciones de marca. Tenemos en este momento apoyo en Bogotá, una marca aliada muy fuerte en Bogotá, se llama Sinutre, Juanita, también nos apoya demasiado en este tema de distribución en esa zona del país. Genial. Bueno, algo así te quería preguntar, ¿qué significa para ti específicamente emprender y qué ha significado para ti todo este proceso de llevar a cabo un producto literalmente desde cero que nos contabas ahorita que empezaste en la cocina de una amiga? ¿Qué ha significado esto para ti y cómo ha cambiado tu vida? Yo creo que emprender es duro, es muy duro, pero es posible. Realmente hay muchas personas que te van a decir que en Colombia no se puede, pero sí se puede. Lo que pasa es que hay que tener muy claro los objetivos de qué quieres con tu emprendimiento. ¿Quieres obtener dinero rápido o quieres algo que trascienda en el tiempo? Entonces, cuando tú decides por qué lado te vas a ir, es cuando empiezas a tener un crecimiento diferente de tu empresa. Nosotros decidimos tener algo que pueda durar generaciones, que nosotros podamos tener un proceso diferente. Por ende, es un poco más complicado, porque no es como montar una tienda y empezar a recibir ingresos, sino que tenemos que invertir, momentos donde nos caemos, nos volvemos a levantar. Entonces yo creo que ese tema de la resiliencia en el emprendimiento es muy importante, porque hay que aprender a caerse, y créanme que nos hemos caído muchísimas veces en este proceso de emprendimiento. Y tener paciencia, mucha paciencia. Y mucha la meta clara, porque emprendimientos que no tengan meta clara no van a llegar como a ese punto fijo. Sí, y todo le sirve. Exactamente, todo sirve, y cuando todo sirve es porque no sabes para dónde vas. Ajá. Entonces, cuando tienes esa meta y quieres formar algo muy, muy grande, entonces empiezas a enfocarte, pero realmente, pues desde mi experiencia, no es posible crear un emprendimiento de este tipo sin tener un ingreso extra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque empiezas a desangrar la empresa con cualquier ingreso que llega. Entonces, por ejemplo, yo soy asesor de empresas en la parte ambiental y manejaba algunas empresas. Ya he ido desligándome un poco de otras empresas y me dedico ya un poco más de lleno al proyecto. Súper. Okay. Eso es un tip muy importante para tener en cuenta. O sea, no como depender del emprendimiento, sino que tener un ingreso extra para como balancear los ingresos. Sí, es que, como te digo, al principio todo es un tema de inversión, entonces cada dinero que llega necesita reinvertirse en todo el proyecto, para temas de arriendo, para temas de planes. Un tema de mercadeo es de las cosas que más lleva tiempo, dinero, recursos. Entonces, realmente, si yo no tuviera otro ingreso extra, yo creo que hace mucho, con la primera caída que tuvimos, no hubiera podido seguir, porque no tendría de dónde tener pues como un sustento para poder mantener ese proyecto. Claro que sí. Bueno, ahora hablando un poquito de todo, Edison, yo creo que las redes sociales son sumamente importantes hoy en día para toda empresa, marca, persona. ¿Cómo es ese manejo que le están dando a Provegetal en cuanto a las redes sociales, que también le estás dando tú? ¿De pronto están intentando con videos? ¿O cuál es el manejo que le están dando? Bueno, mira, como hay tantas empresas y ya todos estamos enfocados en el tema del marketing, creo que la competencia se ha puesto mucho más complicada, porque todos estamos haciendo pautas, todos estamos haciendo innovación. Entonces, hemos hecho un marketing sobre estos productos, un estudio de mercado, y hay más de 100 marcas en este momento. Entonces, cuando tú entras y miras esos números, dices, Dios mío, ¿yo qué hago? Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar aliados estratégicos. Por ejemplo, nuestra empresa en este momento tiene alianzas con los gimnasios Bodytech. Entonces, a nivel nacional, por la compra de uno de nuestros productos, tienen una cortesía válida por 5 días para 2 personas para entrenar en cualquier Bodytech a nivel nacional. Aparte de eso, tenemos el tema de los embajadores del Bodytech, los cuales empezaron a cooperar con nosotros por medio de ellos para generar un contenido audiovisual diferente. Y tenemos unos productores que son unos tesos también. Entonces, ahí estamos como innovando, estamos intentando generar un valor diferenciador, que nuestra marca no solamente venda un producto, que es muy rico, porque lo tienen que probar. Por supuesto. Sino que tenga una experiencia de vida completa, que cuando pruebes esto,
tenga la posibilidad de cambiar los hábitos de vida. No solamente es alimentarse saludablemente, sino complementarlo con ejercicio, dormir bien, son muchos factores. Exacto, algo así te quería preguntar, ¿qué buscas tú transmitir con los productos, con los empaques, con los sabores? O sea, ¿qué quieres que la gente piense o siente específicamente cuando decide comprar un producto de tu empresa? Yo creo que esa visión va cambiando a través del tiempo. Al principio queríamos que el producto se vendiera y empezamos a buscar una imagen que le transmitiera a la gente, lo quiero comprar. Luego la imagen se fue transformando a esta que ven en este momento y lo que queremos es representar cada uno de los sabores. Por eso uno es color chocolate, el otro es color miel, el otro es un color más claro. Entonces super. Queremos que las personas empiecen a identificarse en nuestros productos y como les dije anteriormente, buscamos alianzas que transformen eso, que no vayan solamente a quiero consumir un producto saludable, sino que quiero vivir una experiencia completa. Eso fue lo que... Eso es muy importante. O sea, no solo vender, sino generar toda una experiencia. Así es. Y yo pienso que también como generar facilidad, por ejemplo, vemos cómo se llaman esos sachetitos, algo así. Sí, estos se llaman doy pack. Ok. Ay, o sea, es como para tenerlo en el bolso, porque literal... Para llevar más fácil. Sí, o sea, súper fácil, es, no sé, lo puedes comer por ahí en la calle, como sí. Con esa intención, ¿cierto? Y ahí... No, y te quería preguntar, ¿con qué se puede acompañar los productos? ¿Cómo es la forma en que lo podemos consumir? La mantequilla de maní se puede utilizar sobre lo que quieran. Hay gente amante al maní que nos han contado que lo hacen con arroz. Entonces, ¿en serio? O sea, realmente nunca lo he probado, pero nos dicen que preparan el arroz con crema de maní. No sé, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Pero ¿sabes qué? La se llama mantequilla de maní. ¿Mantequilla de maní o crema de maní? No importa. Yo pienso que es un producto muy innovador y muy moderno. Anteriormente yo creo que no lo había escuchado y se ha vuelto un boom escucharlo en redes sociales, a los chicos que uno sigue en Instagram, en redes sociales, como ay, mi preparación del día, el desayuno, la crema de maní, y uno ve como, bueno, pero es porque, muy importante. Ajá, porque es como una alternativa saludable y ahora las personas buscan mucho las opciones saludables al momento de alimentarse. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta algo, creo que la televisión, las películas y todo nos han metido mucho el tema de la mantequilla de maní. O sea, yo creo que todo el mundo ha visto una película norteamericana y tienen la sí. crema de maní. Y la aplican así en el pan y la echan y sí. Pero realmente de ahí es donde nos basamos nosotros en nuestro plan de marketing. Nosotros lo que queremos es que cada persona pueda realmente llegar a probar este producto, porque si en Colombia le preguntas a la población de cualquier estrato si ya la consumió, creo que te van a decir que sí, la mayor cantidad de personas de estrato 4, 5, 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento hay muchos productos en el mercado y hay mucha gente que no ha tenido muy buena experiencia con las mantequillas de maní. Entonces, cuando la van a probar, realmente dicen que no les gusta porque han probado productos que no son de muy buena calidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es, estos doy pack nacen es con esa idea de que podamos llegarle a todas las personas, que cualquier persona que quiera consumir este producto pueda probarlo y pueda conseguirlo a un precio mucho más económico. Entonces, le cambia mucho como la experiencia a las personas sobre el sabor, porque como les digo, es una textura muy diferente a lo que hay en el mercado. Perfecto, súper exitoso ese producto. Sí. Bueno, ¿qué planes tienes para tu empresa a futuro? Me imagino que quieres crecer, expandirte, pero ¿cuáles son esas metas específicas y esos sueños con tu empresa? Y también nos podrías decir a manera personal. Listo. Hace 2 meses, 3 meses lancé mi segunda empresa, se llama Kangaroo Fit. Esta nace con la idea de poder acercar todo el tema de alimentación saludable a todos los escenarios deportivos de la ciudad. Entonces, nos dimos cuenta que el tema de la alimentación saludable está muy ligado a puntos muy estratégicos en la ciudad. Entonces, diseñamos unos carros, los cuales van a ir totalmente adecuados y con todo el tema de alimentación saludable y fitness para ir a los escenarios deportivos de la ciudad, universidades y demás. Entonces, ese es uno de los proyectos más ambiciosos que nace a raíz de este proyecto que es el principal. Viene con publicidad de la empresa y ahí tenemos también un fortalecimiento de cada uno de los socios que están en este nuevo proyecto. No, genial. Sí, súper bien. Por ahí vamos a estar viendo entonces los carros, la publicidad. Sí, y me parece algo súper innovador también. Súper
bien, Edison. Bueno, para ir finalizando, queremos que nos cuentes por aquí tus redes sociales para que los televidentes sepan un poco más de ti, de tus redes sociales personales y también de las redes sociales de ProVegetal para que conozcan un poquito más ahí del producto, que es tan innovador, y porque nos contabas que ahí das tipsitos y como videitos sobre ejercicios, qué tipo de cosas podemos encontrar. Sí, mis redes son @EdisonCorrales. Ahí también pues soy embajador de una marca de suplementos donde también enseñamos algunas cositas de ejercicio, cómo hacer ejercicios correctamente, también muchas cosas pues no tan serias, porque la idea es que no sea una red completamente tan seria. Nos divertamos, ¿cierto? Sí, que también haya contenido pues diferente. Y también nos pueden encontrar como @provegetalsas, también en Instagram. Ahí ya perfecto, empezaremos a subir un contenido diferente, donde podrán mirar un contenido audiovisual muy profesional, que es lo que estamos desarrollando actualmente. Eso es súper importante. Bueno, Edison, te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy en esta entrevista. Sabes que esta es tu casa y siempre tendrás las puertas abiertas acá en nuestro programa. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ti, Edison. Bueno, por ahí estaremos probando los productos y les estaremos contando. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa y espero que hayan aprendido muchísimo, que nos sigan en todas nuestras redes sociales y nos vemos pronto.